Bueno, ¿cómo estamos? Ahora sí, todo se define en un partido. ¿Es quedarse o irse? Por suerte se termina todo, uno ya está cansado de todo lo que ha pasado. No en el año, porque yo no estuve todo el año en el tanque, pero estos 6 meses que estuve son agotadores. Y llegan estos momentos, en estas instancias finales, que tenés un estrés tremendo, tremendo. El rival también está obligado a hacer cambios. ¿Eso puede cambiar la planificación? Sí, puede cambiar. Pero mira que los cambios en el fútbol... Yo puse un chico en el tanque de lateral derecho que nunca había jugado en tercera y le hicieron el penal e hizo el pase del gol. O sea que cuando pones un jugador no sabe lo que puede dar y capaz que a Sudamérica pone cambios y los cambios le salen bien. El fútbol es un juego que no es fácil, no es para todos y es un juego lindo. Entonces va a ser un partido distinto porque es un partido sin historia. Es un partido que no tiene historia. Entonces son dos equipos que juegan por la permanencia en primera. Y si en este momento se comenta y se dice que Sudamérica no entrena porque no le pagan, mira que el tanque está en la misma situación. Lo que pasa es que los jugadores están convencidos de que ellos tienen que jugar por lo suyo. Pero hay muchos equipos en el Uruguay que no se cobra el día. Pero aquí no estamos jugando, no es el dinero. Aquí se está jugando por la gloria.